Eso empezó, de mejor dicho, cuando yo y Ligia nos casamos, ¿verdad? Nos vinimos a la finca Coronado. Ahí nos hicimos vacas para producir leche, ¿verdad? Pero con la dificultad de que a veces la leche costaba colocarla, ¿verdad? La entregaba uno, alguien se la recibía y cuando había tiempos de mucha producción ya no se la recibo y lo dejan a uno con la leche. Y entonces fue cuando yo dije que necesitaba hacer algo para conservarla más, ¿verdad? O sea, un producto, un subproducto, como el queso, que entonces se puede almacenar un tiempo más. Y de ahí, o sea, con nuestra pequeña empresa a procesar, empezamos a procesar en el 81. Y de ahí para acá, ¿verdad? Hemos estado haciendo queso casi toda una vida. Primero tuve que aprender a hacer lo que es la cuajada, nada más, que es a cuajar la leche. Me fui perfeccionando, ¿verdad? Yo en eso soy muy observador, que veía cómo salía diferente el queso. Cada día, si uno le pone mucha temperatura o baja temperatura a la leche, entonces era queso diferente. Y ahí me interesé por estudiar más, además de que me han gustado los quesos maduros. En ese tiempo llegó un amigo ahí con un suizo, ¿verdad? Que le gustaba mucho cómo se ordeñaba y todo esto. Entonces él vivió un largo tiempo aquí en Costa Rica. Y así fue como inició la amistad con él y su familia toda la vida ha hecho queso en Suiza. Entonces, sí, yo me interesé, le digo, dígale que me mande la receta, ¿verdad? Y como al mes regresó él, de verdad, con una carta donde venía la receta. Y él me la tradujo y ya diciéndome ahí paso por paso todo, yo nada más oyendo. En ese momento me dijo cuando había que cortarlo con la lira, que yo ni sabía que era la lira, ¿verdad? Pero ahí me quedó grabada esa receta, ¿verdad? Aunque no me puse a aplicarla inmediatamente. Después de ahí he seguido, ¿verdad? Libros que he conseguido sobre quesos y todo eso y aprendiendo recetas. Con el tiempo va aprendiendo uno por qué un queso le sale diferente y otro le sale duro. Entonces la temperatura es muy importante, ¿verdad? Entonces es como se sacan diferentes tipos de quesos. Es una empresa familiar donde trabajan mis dos hijas y mi esposo y yo. Mis dos hijas cumplen el papel de ayudarnos al diseño, a la publicidad, a hacer contactos. Y mi esposo y yo somos los que trabajamos en la quesera. Ahí, pues, entre los dos, que nos compartimos el trabajo, hacemos queso y de ahí nos compartimos todo, lo que es la lavada de los trastos y todo eso. Primeramente fue una evolución lenta, ¿verdad? Cuando estuvimos en Los Altos, aquí en Coronado, ¿verdad? Y yo hacía el queso y no tenía mi planta propia, ¿verdad? Para procesarlo y con las comodidades. Siempre he hecho, pero incómodamente. Y no tenía la comodidad de conseguir los cultivos lácticos, que gracias al desarrollo actual, ¿verdad? En el país, pues ya los traen algunos. Hacemos el queso tipo Tilsiter, ¿verdad? El tipo suizo. El camembert de cabra, de vaca, hacemos queso de ajo, perejil, aceite de oliva, de pimienta negra, de cabra y también hacemos el de romero, de cabra. Ayudas por todo lado, en el almacén de suministros de Los Pinos. Apareció un señor y como un ángel me dio una receta con direcciones y todo de dónde conseguir todo, ¿verdad? Después hice esos quesos que quedaron muy buenos, ¿verdad? Los tenía ya solo para mí y iba a vender por el volcán Irazú en la calle. Hasta que ahí llegaron los ingenieros del Ministerio de Agricultura a ayudarme a hacer un trabajo más que todo agrícola. Llegó a visitarnos para darnos una explicación para usar el compost. Entonces yo los invité a un café y cuando compartimos un café, fui y traje unos quesos ahí a que
comieran todos los del MAC. Y les encantó el queso y que les vendiera. Y cuando los llevé a la cámara de maduración, a la planta de quesos, ellos se quedaron muy admirados, ¿verdad?, de ver mis quesos. Pero ¿cómo? ¿A dónde los venden? Y no tenemos dónde venderlos, simplemente vamos al volcán. Entonces ellos nos ayudaron y nos dieron todo, que nos metiéramos a Lina, a estudiar a Lina, y ahí recibimos varias capacitaciones. Fue cuando me dijeron que mejor me dedicara solo a los quesos y fue donde me ayudaron bastante, me contactaron con todo, ¿verdad? También llegó con ellos una señora del Cuerpo de Paz que inmediatamente me mandó a una feria que hubo en la Embajada de Estados Unidos, que hacen en noviembre todos los años. Y ahí empezaron a conocer mis quesos. Funde Cooperación nos dio la idea de que si la planta está acá, también deberíamos de poner un negocio. Entonces, como que lo hemos estado pensando, pero la misma gente nos exige que pongamos algo, el negocio aquí en la casa, aquí mismo, aquí donde está la planta, y que se ponga acá. Pensamos que ahí sobre la carretera, pero vimos que es una mejor opción aquí, porque aquí ponemos los vinos y ponemos, todo el producto que nosotros procesamos, y tal vez poderle comprar a otros amigos de nosotros que son también queseros, que tienen muy buenos quesos. Entonces también, ¿verdad? A ver cómo nos va en eso, si podemos poner el negocio acá. Bueno, con la empresa, como todavía no está, ¿verdad?, bien, digamos, expandido el mercado de mis productos, sería eso, extender más el mercado, ¿verdad?, por todo el país principalmente. Me gustaría hacerlo bien, suficientemente ambientalista, ¿verdad?, sostenible, saludable, saludable para nosotros, el ser humano, y para el ambiente, la naturaleza.